Hoy te traigo la receta de unos deliciosos besitos de nuez. Son galletas fáciles de hacer que se pueden elaborar a mano con ingredientes básicos y el toque de sabor lo da la nuez, que también puede ser pecanas. Muchos asocian la textura a los polvorones españoles. Si te gusta la repostería, te invito a suscribirte a mi canal Dulce Sofía Postre y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos y puedas aprender más recetas deliciosas. Ahora sí, comenzamos. Estas galletas las elaboraremos a mano, pero si tienes batidora eléctrica también la puedes usar. Ponemos en un bol 250 gramos de mantequilla, le pasamos un tenedor hasta hacerla una crema. Luego le echamos 80 gramos de azúcar impalpable y lo integramos bien, hasta que no se vean rastros del azúcar. A continuación echamos un huevo y mezclamos todo. En este momento ya se hace más difícil unir los ingredientes, pero con constancia se logra. Si lo estás haciendo en batidora es más sencillo unirlo todo. Posteriormente se le agrega una cucharadita de esencia de vainilla y se mezcla bien. Luego se incorpora 320 gramos de harina sin preparar y se mezcla buscando formar un arenado. Cuando ya se haya formado el arenado, se incorpora 100 gramos de nueces tostadas y picadas y se comienza a mezclar con las manos bien limpias. Dado que tiene bastante mantequilla, te va a quedar una mezcla cremosa y no una masa. A continuación, pesamos 30 gramos de masa y vamos formando las bolitas y colocándolas en la bandeja para hornear. Una vez listas, todas las bolitas se llevan a horno precalentado 160 grados por 30 minutos. Cuando están listas, se deja enfriar. Una vez fríos, te darás cuenta que el color no ha cambiado, pero que la base está tostadita. Se pasan las bolitas por azúcar impalpable y listo, ya tienes unas deliciosas galletas que parecen polvorones y con sabor a nuez. Son riquísimas. Si te ha gustado esta receta y te gustan las galletas, te recomiendo mi video de galletas Red Velvet. Son realmente deliciosas y la puedes acompañar con helado. Sin palabras. Gracias por ver mi video y no dudes en pedirme más recetas en los comentarios.